En este momento, el mismo golpe conecta con su centro de redacción situado en las calles del país para reportar las noticias, los líderes, los artistas, los funcionarios que recibirán el ramplimazo del día. ¡Adelante, Jocheta! Y ahí el ramplimazo, vamos a darle la oportunidad a la gente que se exprese en este programa, el mismo golpe, de lo que tú quieras. Siempre bueno. Quiero mandar un fueguillo a alguien. Ramplimazo. Mando el mío. Sí, no, pero vamos a darle chance a la Contrólame, gente. Contrólame, ah, ok. Bueno, contrólame, que estoy suelto. Vamos a darle, dale la oportunidad a la gente. Y el ramplimazo 809-540-1065. Lo que me gusta del ramplimazo es que aquí nadie cohibe a nadie. Nadie sin cohibir a nadie. Es todo lo que usted quiera. Ramplimazo, buenas. Sí, buenas, Jochi. ¿De dónde me hablas? De Filadelfia. Venga, oye, Filadelfia, esto, ramplimazo desde Filadelfia. Mi ramplimazo para Mauri Saibar, oye. Para Mauri Saibar, pero ¿por qué? Oye, estamos en el capítulo 123. El próximo sábado tenemos un arreglista. Llame a ver quién es. Jerry Fernández. Usted sí estuvo. Jerry Fernández no estaba aquí la semana pasada. Ay, mi madre. Estamos hablando. Oiga, pero qué inepto, qué bruto es. No me digas. Así que está Mauri. Daridari. Oiga, pero es. ¡Qué brutos son esta gente! ¡Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Dios mío! O sea, a Mauri Jaibar, que lo coja más suave. Ok, Julio, Dios mío. Antes que le den su ramplimazo. ¡Ay, mi madre! Yo te lo dije. Pero yo sí. te lo dije. ¡Ramplimazo, buenas! ¡Buenas noches, Captain! Perdón. ¡Ramplimazo, buenas! Buenas noches, Jochi Santos. Dime, mi hermano, tu ramplimazo. Pues, de lo que yo quiero, tiene ese espectáculo. Ramplimazo, lo que te quiere, hermano. A la gente de Masterchef. Para la gente de Masterchef, ¿qué tú le quieres decir a la gente de Masterchef? Jochi Santos, cuando están haciendo Masterchef de otro país, ellos no empiezan otro de otro país. Entonces, el de aquí como que no tiene importancia, que están dando el de aquí, entonces están empezando otro en otro país. Eso sí lo vale. Espérate que no entiendo. La gente de Masterchef por proyectos, por ejemplo, cuando, si hay un Masterchef en Estados Unidos, o sea, no hacen Masterchef en ningún otro lado. Exactamente. Hasta que no termine. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Dónde hay otro Masterchef ahora mismo? Empezaron una hora de hace dos semanas de la gente esta de los famosos, son pintores o pero los famosos. ¿Pero a dónde? Yo estoy viendo la televisión americana. ¿En qué país? Pero está bien, papá, pero ¿en qué país va uno a orientarse? Es internacional, de artistas de diferentes países. Ah, ok. Bueno. Verifica bien el dato y llama. No, está bien. O alguien de Masterchef que nos llame y nos aclare también. O sea, hay que ver, porque también se está rumoreando que aquí, cuando se termine lo que está pasando ahora en Masterchef, quieren hacer eso. Empezar entonces uno, supuestamente, de uno con famosos. No, y así, variándolo. No, supuestamente no. Eso se anunció ya en la rueda de prensa. ¿Cómo es? ¿Cuál es el concepto realmente? El concepto de celebrity, de cuando termine ahora. Fácilmente, por ejemplo, te llaman a ti y tú eres el próximo. ¿Pero que soy el próximo qué? El próximo, o sea de los próximos que van ahí a cocinar. Estoy duro cocinando, cuidado. Pero es duro. No. Otra, pero no. Aló, Dios mío. ¿Qué lo que? Dios mío, pero mira, wow. Ay, de Milanés. ¿Tú sabes quién abrió? ¿Quién? Paola, a propósito de Masterchef. ¿Pero qué Paola? Paola. Mira. Oh. Sí, pero buen vino, un Willan Hill. Sí, Paola es bueno. Paola es fina. Es bueno. My friend, Paola es bueno. Paola es fina. Ah, pero es que es fina. Es además fina. Cumplió años el día pasado y no pudo celebrarlo bien. Sí, es fina la Paola. Paola, llámame. No creo que yo estoy muy mayor para esto ya. Ay, Dios mío. Sería bueno que alguien de Masterchef nos llame y nos diga, Ram. Primazo, buenas. Aló, buenas. Al Centro de Especialidades Médicas de Otorrinolaringología. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A las 7 de la noche tienen un cardiólogo. Abusadores. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el centro. O sea, cuando tú haces una cita, tienes que ir a las 7 de la noche. Perdón. ¿Para quién es? Repíteme otra vez. ¿Al centro?
de especialidades médicas de otorrinolaringología. Yo sé, ahí en la 27. Ahí en la 27. ¿Qué es lo que tú dices? A las 7 de la noche tú vas a una consulta para un otorrino y no hay un otorrino. Hay un cardiólogo. Ok, ya entiendo. O sea, que ya no hay otorrinos a esa hora. No hay otorrinos. ¿Para qué son? No hay... ¿Qué son centros especializados de otorrinos? O sea, no hay. ¿Cambia el nombre? No hay otorrinolaringólogos. No, a las 7 de la noche no hay otorrino. O sea, usted entiende que debe haber un otorrino 24 horas. Exactamente. No, por lo menos un chismar, porque son especializados en otorrinos y la gente trabaja. ¿Usted tiene un problema de que oftálmico? En el oído. ¿En el oído? ¿En el derecho o en el izquierdo? Va a seguir. El otorrino naringólogo, ólogo, que se juntó con el radiólogo, ólogo, y fue donde el papel, ólogo, llegaron a la conclusión. Tan, 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 tan. En el centro de oro de que solo tienen un cardiólogo, y ya se fue el ginecólogo, y él se fue a cenar. El otorrino naringólogo, que tiene un primo que es urólogo, le gusta la música, musicólogo, y él se fue a bailar. Él fue con un problema de un oído. Un otorrino, no, creo que hay un cardiólogo. Ahora mismo que hay un cardiólogo, ahora mismo de turno. ¿Y si usted quiere darse una cita? Ay, Dios, el corazón bien. Ahorita nos llaman del centro, sí, nos van a llamar ahorita ya. Mi amigo, el dueño de eso. ¿De otorrino? Oh, mío. Ah, pues avísame que mío, tengo, apellido. Me está doliendo oído. A ver. No, Javi, ¿cómo es? Sí, el don es amigo mío. Mándame donde él, que tengo los latidos del corazón. No. Tú ves, para eso se necesita un cardiólogo. Ólogo. Llegamos a una conclusión. Tiene que haber un otorrino rangelo ahí 24 horas. Sí, porque... Espérate, lo hago. O sea, por ejemplo, Albert Vera, tú tengo una dinamiquilla, un cabrazo, 11 y media de la noche, vamos a abrir una champán, ¡pam! Y abren, ¡pam! Y te dan un ojo. ¿Para dónde tú coges? ¿Para emergencia? ¿De dónde? Para cualquiera, que me quede más cerca. No hay nada. Pero hay que llamar a ese momento a un oftalmólogo. Ahí yo llamo al doctor para que despierte. Al doctor Juan. Viene ese si es bueno, doctor. Excúseme que lo esté despertando a esta hora. Yo tengo un ojo aquí que me dicen Jack Sparrow, el pirata del Caribe. Lo tengo en la mano. Lo tengo en la mano el ojo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Sabadabada! Usted va a correr temprano mañana. Tumbe eso que tiene que atenderme. Hay un ojo peligrando. O sea, tú no vas a correr que por emergencia. No. Tú tienes que. Un especialista. Un especialista. Y si me dice que no, le digo, ¡sábado, sábado! ¡Pau! El doctor Hiro Lari. ¡Pau! El de cardiología en emergencia no puede ser un otorrino. Tiene que ser un cardiólogo. Por ejemplo, aquí no hay un centro de cardio o algo así. Sí. ¿Cuál? De cardiología en Los Ríos. En Los Ríos. Ok, entonces que tú vayas con un problema de corazón y entonces te encuentres un otorrinolaringólogo. De verdad. Aquí solo tenemos un oftalmólogo. No. Aquí nada más hay un ortopeda. Oye. De verdad. Mira, me cago en un pediatra. Un pediatra. No, pero es real. Si usted tiene un centro especializado. Tú viste el cuento. Yo tengo un amigo que era un ortopeda, pero era distraído. ¿Qué pasó? El tipo vivía como en Belén con los pastores. ¿Y entonces? Y usted un día llegó un paciente y le dijo, doctor, mire, yo tengo un hueso afuera. Le dije, ahora que entre. ¡Cómo! ¡Aló, buena! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos bien, mi amor, ¿y tú? Muy bien, aquí en la Tapones. Ay, en el Tapones, ¿y dónde está el tapón? En la Tiradentes. Ay, mi madre, el tapón es la Tiradentes. Mira, dime, mi reina.
El 9 para Albert Mena y Correa. Para Albert Mena y Correa. Ay, ¿qué sí. le quiere decir a Albert Mena primero? Eso sí son buenos. Desde ayer estaba escuchando el segmento deportivo que tienen en el mismo golpe. Uh-huh. Entonces empezaron hablando de la pelea de Pacquiao y compañía. Uh-huh. Y empezando el segmento dice Albert Mena que él no sigue la lucha. Uh-huh. Entonces dice Correa que él no la vio. Dos personas que van a hacer unos comentarios de la pelea y dice uno, de deporte. Yo no sigo la pelea, y dice el otro, yo no la vi, pero vamos a hablar de la pelea. Oye, yo estaba aquí al lado y yo le iba a preguntar a los dos, ¿en serio? Pero yo me manejé porque estábamos en el aire. ¿Ustedes creían que más nadie lo lloró? Ay, Dios mío. Sí, míralo ahí. No, oye, José. Dime. No obstante a eso, se arriesgaron a seguir con el segmento. Y llama a la gente y están preguntando datos sobre la pelea. Y dice Albert, yo no sé. Y Correa, tengo que confirmar. No, porque llamamos para el público opinado. Así que se hace su programa. Nosotros dijimos que era para que no dijera. Esa fue que... la sesión. Mira, en Najayo hay cupo. Pero yo confiado. Oye, en los equipos no tiene que saber los talentos. Claro. Los que saben del deporte aquí son Correa y Albert. Y yo me fui tranquilo. Correa, y así fue la situación. Ay, Dios mío. Yo, Correa. ¿Usted vio la pelea de Canelo? No, no la vi, digo yo. A mí no me gusta la pelea, pero vamos a hablar de la pelea. Okay, oye. ¿Qué hacemos entonces? El próximo que ponemos a la Antonio Martín. El otorrino, la hicóloga. Si Mayelin viniera y pusiera el otorrino, fuera un Mayelin, ven, en vez de estar... ¡Halo, buena! ¿Se fue Mayelin? Dame yo el otorrino. Ramblimazo, mi amor, dime. Para Masterchef. ¿Para Masterchef? ¿Cómo? Ya te estoy desilusionada y desencantada con MasterChef. ¿Pero por qué? Se supone que las personas que están en MasterChef son personas que no tienen ningún conocimiento de cocina, ¿verdad que sí? Sí, sí. No, sí, esa era la exigencia, que no supieran de cocina. Entiende, que no son chefs ni tienen nada como que ver con eso. Son aficionados en la casa, ¿verdad que sí? Exacto, exacto. Pues no es así, mi amor, ahí. ¿Cómo? Ahí está, un niño muy lindo, blanquito, de unos lentes muy finos. Eres hijo de un dueño de un restaurante muy emblemático de nuestro país. Y hay un par de personas más que son finas de sociedades, restaurantes, hijos de dueños de restaurantes, hembras y varones y esposas de dueños. O sea que no es así, me desilusionó mucho ver eso, porque se supone que era para gente, vamos a decir, normal. ¿Cómo es que un hijo de un dueño de un restaurante de tercera generación esté en MasterChef? Explícame eso, José. Bueno, no sabía, no sé realmente la realidad, pero ahí está. Dios mío. Mire, para aclarar rápidamente. Laringólogo, dígame. No, para aclarar rápidamente lo que preguntaba el otro oyente de si pueden estar dos MasterChef al aire. Me dicen que el que estaba era el de Colombia, de los famosos de Colombia, pero que ese se terminó ya. Que hace como par de semanas. ¿Cómo lo hacen como cuando es con famosos? Si lo ponen a cocinar, el que mejor cocine. Hacen lo mismo, pero con famoso. No. Yo abro un cachú. Oye. Mira, mi amigo Winton de Rumba Tour. Un huevo frito. Vayan nuestros saludos. Está bajando ahora mismo desde Bávaro y escuchando este programa, el mismo golpe. ¡Wow! ¡Ay, el Ramplimazo! Esto sí está caliente. ¡Buenas! Ramplimazo para MasterChef. ¡Wow! ¡Ah, no, pero! Está pegado. Se está cocinando algo. Que me llame de MasterChef, dígame. En primer lugar, aquí hay un error, porque los jueces llevan eso como que es un chisme, todo es como un chisme y una peleadera, los jueces. Segundo, Leandro no es chef, Leandro es cocinero, y lo ponen como que es un chef. ¿Cómo? Pero espérate, no, espérate. Leandro Díaz no es Julio Cocina.
Leandro Díaz es cocinero. ¿Hay diferencia? No, pero espérate. Ah, pues yo te estoy dando datos concretos, viejo. No, pero espérate. Yo conozco a él y a su esposa, viejo. Leandro es cocinero. Está bien, que pero se ha hecho famoso aquí en el país. Está bien, pero espérate. ¿Cuál es la diferencia entre un cocinero? Dame la diferencia entre un cocinero. El chef es quien estudió cocina. Uh-huh. Quien estudió cocina. Leandro no estudió cocina. Ahí de todos los que están ahí, el único que no estudió cocina es Leandro no es cocinero, llámalo y pregúntale. No. Leandro lo que es cocinero, y aquí lo quieren poner como que él es un crack chef. Leandro es un cocinero que cocina bien. ¿Y usted es amigo de él y de la esposa? Pero claro. Gracias a Dios que es amigo de él, porque si fuera enemigo. No, está bien. La bonazo, tú se lo das. Ay, mi madre. Ok. Y yo que me iba. No, quédate. Tiro esa. Para mí, Leandro, Leandro, que me llamen, que riposte. Además, eso nos quita, Jochi, porque el verdadero chef es el que se hace en la cocina y él solo que la hace. No, me gustó. Me gustó. Es que el conocimiento Mena, empírico no también. Almena, no hable. No, pero tiene razón también. No, y el título de él. Ni de deporte. Pero le gustó. Claro, tengo mi carnet. ¿Dónde está el carnet? En mi casa. ¡Ay! Ya lo tengo. Rivera, no hable. Fui diamante en Otto Rivera. Hablando de locución, yo tenía curiosidad. Por ejemplo, yo te hacía una cosa. Ajá. Don Radamés Gómez Pepín. Ese sí es bueno. Uno de los grandes periodistas de la República Dominicana. ¿Y no estudió periodismo? ¿Cómo? No periodista. Y fue director de Nacional. Pero no estudió periodismo. Es más. Pero de verdad, el oyente me impresionó. Pero no se la compro, ¿verdad? No. Te voy a decir tres personas. No, o sea, que no se necesita un título para usted ejercer una profesión. No. Usted, el oficio. Para hacerlo bien. El oficio te hace un profesional de. Claro. De práctica. Es verdad. El oficio. Puede tener más experiencia. Más experiencia. Te voy a decir una cosa. Ahora. Muchos muchachos salen, estudiaron pues, y no tienen la pericia uh-huh. que puede tener o que tiene Leandro Díaz. Tiene una, me diste, ya no hablo más. Jorge, ya no hablo más. Te voy a decir tres nombres que no fueron a la universidad y fueron millonarios en tecnología. Dímelo los dos. Zuckerberg, Bill Gates. Y Steve Jobs, ninguno tiene título. Ninguno tuvieron el título. La Otorrinolaringólogo. Que llega con el radiólogo. Ahí lo mataron. Buenas, Ramblimazo. Buenas, desde Santiago. Santiago. Ciudad Corazón. Van a tener soberano allá, lo sé todo. ¿Cómo? Yo te tengo el dato. No te pierdas esa bola, así que mañana se van a ir a probar. Lo sé. ¿Quieres apostar algo? Va. Una emergencia. ¿Cómo? Lo voy en la mano. Mira tú, señores que son malos. Se hamburguesan. Dime. Hamburguesa ahí. Uno de los ingenieros más grandes de aquí del Cibao. ¿Quién? Era mi jefe antes. Pero es el ingeniero que se hizo con su constructora. ¿El ingeniero quién? Él llegó solamente a un sexto curso de la primaria. ¿Y él cómo se llamaba? ¿O se llama? Se llama el señor Pedro Juan Reyes. Pedro Juan Reyes, ¿es ingeniero? Bueno, él tiene la constructora más grande de, vamos a decir así, del Cibao. Ok, la constructora más grande del Cibao y no es ingeniero. Ya. Y no es ingeniero, pero no te lo compro. No te lo compro. Ganaste hoy. Internacional. Bueno. Dime. Mira, yo tengo tres ramplimas. El primero es para Fermena por estar hablando de disparate ahí. Pero ¿cuál disparate? El otro. Pero ¿qué fue el disparate? Pero espérate, el otro. Es para
doctora siempre le gusta estar restando mérito y crédito. Ok, ¿y el otro? ¿O el otro? Sí, el mejor. El otro es para mi hermano, aquí les correa, que cuando alguien del grupo dice que argumento, él dice, no, no es así. Para dar oportunidad a otro. ¿Y el otro? El tercero es para hacer sapil, que tiene que bajarle los tonos y aceptar crítica, porque pues, llamó el señor del bajo los otros días y él se hizo. Lo quiero. Bueno. Ok. Dígame, no, pues sí. Jorge, tú sabes que con la llamada de la oyente, disculpa, que sí, que tengo una información aquí que dice, en una entrevista que le hicieron a Alejandro, él cuenta que es chef profesional de gastronomía y marketing gastronómico, graduado en gestión y artes culinarias de UNICDA. Ahí está. Leandro, sube una foto de los títulos. Lo quería acabar. Entre otras cosas, nada más leí lo primero, pero hay muchísimas cosas. Tú sabes que con la... Sí. Con la llamada del oyente, se quiere destacarlo. Mira, con la llamada del oyente, me dio curiosidad cómo fue que Correa y Albert empezaron la sesión. Y yo busqué el video, entonces, señora, ¿sabes qué? Tengo que ir huyendo para allá. Ok, dale, vamos a ver, porque de verdad. Yo fui honesto. Yo estaba, no, porque yo estaba muy confiado. Yo estaba en la cocina. Señores, yo fui honesto. Yo fui honesto. Soltaste el caballo contigo. No, pero señores, y es que yo no voy a poder parar esta cita. No, usted no puede irse, ¿no? No, pero de verdad, yo estoy preocupado. Vamos a ver, vamos. En el mundo del deporte, Correa, hermano mío, dígame, de la pelea de Canelo, ¿la vio? No. ¿No la pude ver? No. Ni yo tampoco. Digo, no que no la pude ver, realmente. A mí no me llama la atención ver ese tipo de peleas. A mí me encanta el boxeo, pero el sábado tenía un compromiso artístico. Yo veo como que las últimas que he visto, lamentablemente me he sentido estafado. Estamos del 80 en eso, Albert. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Pues mira, no veo. Súbelo a YouTube que se viraliza. Pero bárbaro, vamos a subirlo a YouTube, no viralizar. No, porque yo pregunté, yo le hice una pregunta. Oiga, los comentaristas mismo golpe. ¿Usted vio la pelea? No, yo tengo un compromiso. A mí no me gusta el boxeo, pero la pelea. Oye, y la de en las últimas que ha visto. No, no, no. Diga, hablando de la pelea del fin de semana, pero de las últimas que ha visto. No, no, no. Dice Albert, sí, no, oye, yo no veo boxeo, es sí, correo. Señor, usted tiene que ponerse de acuerdo y hablar de béisbol o de algo. La próxima vez pasamos de una vez. Lo que pasa es que mucha gente estaba preguntando sobre la pelea de Canelo. Y le dimos la oportunidad del foro abierto, como se hace en este programa, Dios para que ellos opinaran. De hecho, muchísimas personas, ustedes se pueden dar cuenta, que opinaron sobre la pelea y después pasamos al béisbol. Albert. Ya, la próxima dejamos la sesión, adiós, y yo voy hablando de maquillaje. Pasamos como los premios a lo nuestro. Vamos a estar mejor. Al béisbol. Va a seguir. La próxima hacemos nosotras, hablando de maquillaje. Ay, 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 ay. ¿A salir a qué? No, 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 yo te digo a ti, buena. Ocheta. Dame tu ramplimazo. Escúchame, hermano, ustedes acaban de decir que los ingenieros no necesitan título, entonces yo tengo que ver la pelea para hablar de eso. Vamos a ver. Mi ramplimazo es para Carlos Durán. Carlos Durán, el show de Carlos Durán. ¿Qué quiere decir a Carlos Durán? Está muy bien los experimentos sociales que él hace, pero a él lo ven mundialmente por YouTube, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que él hace de que de gente pidiendo en la calle, de un sinnúmero de situaciones que se dan aquí en la vida diaria de nosotros, él lo pone como que nosotros somos gente que no ayudamos a nadie, que cada quien jala para su lado, y no es así. O sea, en algunos que yo he visto que él está pidiendo en la calle, diga que no tiene para comer y ese tipo de cosas, hay gente que le da, pero es que el dominicano es muy arrecotado. Aquí hay gente que vive de eso nada más. Entonces, si tú vas a un experimento social, tú tienes que ver cuáles son las debilidades de nuestro país. Que es que tú te pares en una esquina y ves como una gente se baña de aceite de carro y después va a ir a tu ventana a pedirte dinero que no tiene. O sea, tú tienes que darle la vuelta al mensaje que tú estás dando. Lo que tú estás dejando ver en la sociedad a nivel mundial de tu país y de tu gente. Bueno, ahí está. Ahí mi madre, Carlos, para Carlito Durán. Dime una cosa, ¿qué es lo que pasa con el chocolatazo? Ay, está embarazado. ¿Quién? El chocolatazo, va a tener un chocolatico. Sí. Ay, ¿otro? Qué lindo. Sí. Otro Cueli. Sí, Enrique Cueli. Segundo hijo, que bueno, va a ser un varoncito. Sí, un varón. Él tiene una niña y ahora un varoncito. O sea, chulo, que Dios bendiga. Felicidades para Cueli, nuestro hermano. Hola, ¿cómo están por allá? Durán Primazo.
Bueno, más que un ramplimazo, un reconocimiento. ¿Ramplimazo y reconocimiento para quién? Realmente al mismo golpe, un reconocimiento. ¿Un reconocimiento? Sí, es realmente espectacular los videos que suben a YouTube. Uno tiene la oportunidad de ver el programa el domingo, porque está en la calle y mil cosas. Pero cuando uno llega a la casa en la noche, puede sentarse y está seguro que los videos estarán allá. Muy bien, mi hermano, gracias, que le encantan todas las cosas de este programa, el mismo golpe y los videos que subimos a YouTube, Ramplimazo. ¿Para qué estar bien?